Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra vez al estudio que hemos tenido durante más de un año. A la fecha ya llevamos quizá más de un año, un mes, del estudio de la doctrina secreta. Recuerden que el año pasado lo hemos dedicado el año completo a antropogénesis. Y ahora estamos iniciando ya desde algunas semanas cosmogénesis. Esta interrupción de 4 sesiones más o menos se debió en realidad porque varios me han preguntado. No voy a dar detalles porque en realidad no hay más allá que estoy en buenas condiciones, estoy bien de salud. Hubo un accidente automovilístico donde pues fue, vamos a decir, bastante fuerte, por no decirlo grave, pero por razones que uno a veces no sabe, no tuve casi ningún golpe grave, solamente una rodilla y un poco en la cabeza. Pero me quedó el impacto de un accidente así, donde el auto de Enrique, uno que me había prestado, pues quedó casi para llevarlo al basurero, pero ya lo está restaurando porque él quiere usarlo para uno de sus hermanos. Entonces, pido disculpas por lo que haya pasado, porque se alteró muchas cosas, se alteraron los programas de los domingos, tanto el de las 6 como el de Gaspar, hay vídeos que faltan, etcétera, etcétera. Lamento todo eso mucho y, por supuesto, espero que a partir de ahora, y eso también confío en que así sea, y sobre todo a Nuria, que es la presidenta de la rama, no pasen cosas así. Eso espero. Accidentitos así, pues no, vamos a decirlo. Bien, esta aclaración era importante. También no sé si está Enrique por ahí, Enrique Rey. ¿Está presente? No está. ¿Qué quiere decir esto? Que quiero anunciar, porque yo ya entré en el sentido de apoyarlo a él. Enrique Rey Pintado es candidato por la sección mexicana a las elecciones de la Federación Teosófica Interamericana que se van a celebrar este año. En septiembre, me parece ser. No es el único, supongo que habrá otros candidatos, pero él es el que lo lanza a la sección mexicana y todos queremos apoyarlo. Por supuesto, el apoyo, él va a desarrollar su estructura, su plan de trabajo. Puedo decirlo, él fue mi maestro en la Universidad de las Américas. Ya saben, el currículum tiene muchas cualidades, es muy inteligente, eso los puedo decir, y puede hacer mucho trabajo porque la zona americana, la zona de habla hispana, pues se ha quedado un poco retrasada en algunas zonas como la cuenca del Caribe, Centroamérica y algunos países de Sudamérica, y quizá también en Norteamérica. Entonces, el plan es apoyarlos, hay un equipo que lo va a apoyar, yo me estoy agregando, aunque yo también no esté directamente, pero estoy ahí con él. Y también les queremos hacer saber esto para que ustedes, de alguna manera, si lo comunican a personas que estén interesadas para apoyar a Enrique cuando este trabajo se realice. Está relacionado con ese plan de trabajo que hemos denominado Proyecto Plan Divino, que tiene mucho impacto y tendrá impacto en toda América, y sobre todo América habla hispana, para empezar, es el primer nivel. Bueno, esto era un anuncio importante y ahora vamos a seguir hacia adelante con la invocación que conocemos. Les pido a todos que la vayamos repitiendo al unísono, si ustedes lo desean. Permítame. Vale. Vamos así. Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes para que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarlos nuestros corazones y nuestras mentes
a distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Después vamos a repetir, por favor, la siguiente invocación. Hay una beatitud, es de la señora Rada Gurnier. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración. A todos los que, olvidando el yo personal, estén resueltos a aprender y compartir sin reservas. Y quisiera, por último, para iniciar este nuevo estudio, digámoslo así, de retomar el estudio, la invocación que ayer subió Rafa, me gustó muchísimo y la presentamos. Ojalá repitamos todas al unísono. Oh, Pushan. Oh sustentador del todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo el áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Esto viene en el Brandarayan Yaka, capítulo 5, versículo 15, 1. Bien, vamos a iniciar el estudio y por supuesto ya saben que cuando manden anuncios, saludos, traten de hacerlo al final para no interrumpir a los que están viendo el chat, por favor. Estamos empezando con la primera proposición fundamental del proemio de la doctrina secreta, ¿sí? Que hemos estado de alguna manera siguiendo las recomendaciones de la hermana Joy Mills, como les mandamos a ustedes ese pequeño librito. También los comentarios y las indicaciones que hace la condesa de Westminster sobre la experiencia que ella tuvo cuando HPB escribió la obra, la doctrina oculta, la doctrina secreta. Finalmente, los comentarios del coronel Bowen de cómo estudiar esta obra también. Este es el preámbulo que hemos querido para entrar a estas proposiciones fundamentales, que dice la primera lo siguiente. Hay un principio omnipotente, eterno, sin límites e inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de la percepción humana. Y solo podría ser empequeñecido por cualquier expresión o comparación de la humana inteligencia. Está fuera del alcance del pensamiento y según las palabras del Manyuka es inconcebible e inefable. Como aparece en esta imagen, ustedes deben ser conscientes que este universo ha emanado de esa fuente, de ese principio omnipotente, eterno, sin límites e inmutable. Pablo decía lo siguiente, hemos emanado de ello, lo decía con otros términos, vivimos en aquello y volveremos a aquello, nunca hemos estado fuera de ese contenedor de todo este universo. Lo importante de esto es que concibamos que esa parte está también en nuestra naturaleza, porque estamos de alguna manera irradiados de esa fuente. Y si entendemos eso, respetaremos la naturaleza divina que hay en nosotros. No degradaremos este cuerpo, porque el cuerpo contiene esa fuente eterna,
Si somos conscientes, los estudiantes de teosofía, los simpatizantes y todos aquellos que se acercan, se darán cuenta que no podemos relegar esta definición tan importante de la primera proposición fundamental. Estás fuera de todo alcance de pensamiento. El pensamiento es dual. Se mueve entre las polaridades de luz y oscuridad, de bueno, malo, bello y feo, etc. Eso está más allá de estos elementos. Por eso la mente concreta, la mente racional, no lo va a poder entender si lo quiere desglosar como desglosa todos los objetos que vemos en un universo múltiple, dividido. Y según las palabras del Mandyuka, es inconcebible e inefable. Para que la generalidad de los lectores perciba más claramente estas ideas, dice HPB, debe comenzar con el postulado de que hay una realidad absoluta anterior a todo ser manifestado y condicionado. Si ustedes lo analizan acá y analizan este diagrama del universo, verán que hay atrás de toda la creación del universo que aquella realidad, aquel principio del que estamos hablando, es la causa infinita y eterna que está atrás de todo, y que de él emana, en ese centro de esa expansión, cuando surge el primer logos o el logos inmanifestado. De ahí vendrán el segundo logos, espíritu y materia, y después el tercer logos, mahat, la mente. Ese triángulo que se identifica en los tres logos es la base de muchas de las grandes trilogías en las muchas tradiciones religiosas. Obvio, se ha degradado, porque el concepto metafísico, el concepto profundo que se enseña en la doctrina oculta en el proemio, es más allá de lo que ustedes se pueden imaginar. De este aspecto, el que cierra el triángulo que ven acá y que señalo con la flecha, se le llama Mahat, la mente. De ahí emanó el cosmos, los Ahi. Después los seres que gobiernan de alguna manera o administran la ley kármica. Después los Anishvata, los Manasaputras, todos aquellos que nos han dado la mente. O sea, esta doctrina es tan profunda y rica que nos va a sostener cuando nosotros podamos entender algunos de los conceptos que no son fáciles de entrada porque rompen con esa dualidad de la mente concreta. El segundo párrafo dice, esta causa infinita y eterna, o sea, esta que está atrás que ven ustedes como oscuridad, oscuramente formulada en lo inconsciente y en lo inconcebible, incognoscible de la filosofía europea corriente, es la raíz sin raíz de todo cuanto fue, es o ha de ser. Nosotros estamos inmersos en esa fuente. Nuestra naturaleza emana de esa fuente. Es la naturaleza divina en cada uno de nosotros, la que nos permite ser autoconscientes de alguna manera, a pesar que los Manasaputras y los Anishvata tengan la función más importante en ello. Esas jerarquías están en nosotros. Estamos hechos de muchísimas jerarquías, por decirlo así. Han participado en nuestra creación como seres humanos una serie de jerarquías que se dedicaron a formar esta estructura para bien de esta humanidad y de la evolución, no solo del sistema, sino de la naturaleza divina que está en nosotros. Es la causa infinita y eterna. A partir de este triángulo, si ustedes lo ven aquí, emanó lo que dice los Puranas, la creación noumenal. ¿Qué es la creación noumenal? Toda la base de lo que sería después la materia que se iría adecuando poco a poco. Y después hubo una interrupción, por eso ven ustedes aquí un espacio oscuro. Se detuvo. Un espacio que duró tanto como la creación original.
y después volvió a andar, arrancar esa segunda creación que es la fenomenal, y ya la materia empezó a consolidarse y a formarse el universo. Esto es importante que lo tomemos y tengamos conciencia de él por el valor que tiene. Esto inconcebible, hállase por de contado, desprovisto de toda clase de atributos. Por eso la mente no la puede entender ni concebir. Nosotros concebimos de las cosas atributos, ¿sí? Si vemos al sol, decimos, bueno, el sol irradia, siento su calor, puede la luz lastimarme los ojos, puede producirme quemaduras en exceso. O sea, hay una serie de efectos que producen los fenómenos que vemos alrededor nuestro. Clarificamos de acuerdo a esos atributos los objetos que nos rodean. Desprovista de toda clase de atributos y permanece esencialmente sin ninguna relación con el ser manifestado infinito. Aquí es donde empieza la cosa un poco más compleja. Hemos emanado de esa fuente, yo lo pongo aquí en este como túnel, pero no tenemos relación con ella. ¿Cómo lo ven? Es lo que a la mayor parte le cuesta o nos cuesta entender o nos costó entender. Aquello es eterno, inconmensurable, infinito, lleno de esas cualidades. Y este universo que emanó, que fue irradiado de él, es que finito. Todo en él, desde las grandes jerarquías, las más elevadas que emanan, hasta la partícula más pequeña de los átomos de vida, serán reabsorbidos. Volveremos a la fuente cuando el Mahapralaya venga y termine con este Mahabhamantara en el que estamos viviendo. O sea, este universo tuvo un principio y tuvo un fin. Y todo lo que está contenido en él será reabsorbido. Pero ¿qué objeto tiene que esté este universo emanando, irradiado? Porque hay irradiación y después emanación. Que todo lo que está en él siga un patrón evolutivo de crecimiento y desarrollo. Ningún universo es igual. Ninguno de los seres que estamos en este universo seremos iguales dentro de las siguientes etapas que nos esperan en nuestro desarrollo. Ni siquiera en un momento, en un día, somos iguales al otro día. Todo está en movimiento, todo está cambiando. Y si nos damos cuenta de eso, podríamos de alguna manera prever el futuro que nos espera. Es un futuro grandioso si lo sabemos llevar a cabo. Un futuro que ha requerido el sufrimiento para que nosotros nos vayamos desprendiendo de todas las estructuras egoístas que traemos y de ignorancia. Es natural, pero poco a poco vamos escalando. HPV, y el maestro KH lo dice en una pequeña obrita que se editó, creo que en Edimburgo, cuando él estuvo en Londres, en Inglaterra, me parece, que se llama El sueño de Ramán. En esa obra viene muy claro que escalar todo el proceso de evolución, subir peldaño por peldaño, tiene que ver con el sufrimiento que vamos viviendo para ir soltando las estructuras de ignorancia, las herencias de vidas anteriores que han sido pasionales y llenas de, vamos a decir, de dolor y sufrimiento para nosotros y para otros seres. El dolor nos va a liberar, nos va liberando poco a poco. Es la ceidad, así le llamó Madame HPV. Quiero cambiar porque el término HPV me parece más digno. Es la ceidad más bien que el ser, que ser. Sat en sánscrito. Acuérdense que es Satchitananda, ¿no? Y está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación. No podemos concebirlo con el pensamiento concreto. Incluso la intuición puede ayudarnos a acercarnos bastante a ello, pero aún nos está limitada. Asumo que solamente las grandes jerarquías, las más elevadas, vamos a decir, vidas que están gobernando este cosmos, pueden percibir y concebir algo de esa magnificencia. Y aún así tengo algunas dudas porque estamos dentro del universo finito.
tras el velo, la Seidad, que es lo que contiene todo, tiene un velo que es Mula Prakriti, la materia primordial. Vamos a decir que eso es la protección que tiene, o la, vamos a decir, lo que impide que los seres humanos o que las, incluso los logos puedan percibir más allá solamente en Mula Prakriti. Yo abajo puse en el párrafo 147 de aclaración, dice Seidad, neologismo que nos hemos visto obligados a introducir, dice HPB, para traducir la palabra inglesa witness o witness, que es también un neologismo, indica algo que se hace, que hace que el ser sea, la cualidad del ser. Nota de la traducción. O sea, la Seidad acuñada por HPB y por supuesto para los instructores que hicieron que esta obra se pudiera plantear, es el término que puede ayudarnos a entender aquello que es un pleno y que es un vacío. Es así. Nos parece vacío porque el espacio es una cualidad, un aspecto, pero ese espacio está, es pleno y está vacío. O sea, estamos hablando de que nuestra naturaleza profunda es esos dos aspectos. Esta Seidad se simboliza en la doctrina secreta bajo dos aspectos. Por una parte, el espacio abstracto absoluto, que aquí puse yo una imagen, que representa la mera subjetividad, lo que ninguna mente humana puede excluir del concepto alguno, ni concebir en sí mismo. Por otra parte, el movimiento abstracto absoluto, que representa la conciencia incondicionada. O sea, hay un espacio y hay un movimiento. Los dos son abstractos y absolutos. Es lo que vamos a decir, caracteriza a esta Seidad. Y esto es muy importante para que podamos concebirlo. Nosotros estamos inmersos en ello. Está en nosotros, en la naturaleza profunda y primordial, si podemos llamarlo así. Le podemos llamar la mónada, pero no la, ni siquiera la mónada, ni siquiera Budi que contiene a la mónada, es la mónada completa, la esencia monádica es la que tiene esta fuente, viene de esta fuente. Y ahorita me gustaría, debido a la, a lo profundo de estas enseñanzas, abrir el espacio, Nuria, para ver si hay algún comentario o pregunta, porque esta parte me gustaría que fuéramos con más calma. Pauso un momento a ver si sale alguien. Los mismos pensadores, si fijan, este diagrama es muy interesante, se habla, todo lo que ven oscuro es la Seidad, lo podemos entender, ¿sí? Aquí está el primer logos, el manifestado, el que vuelve a ser reabsorbido después de generar el segundo, ustedes de vida a lo espíritu y materia, ¿sí? Y el que cierra esto es Mahat, la mente. Este es el triángulo que ustedes ven en algunas tradiciones religiosas que de alguna forma lo han degradado en algunos casos, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son los términos que se le han dado, aunque de alguna manera tienen cierto significado para el público en general. De ahí emanan los universos, esa es la etapa noumenal, el noumeno, la esencia. Ustedes ven ustedes un objeto material. Bueno, tras del objeto hay una esencia de esa materia que está formando ese objeto. Y esos son los planos que fueron emanando lentamente. Esa energía se fue consolidando hasta llegar a detenerse un momento y empezar el universo fenomenal después de un espacio de tiempo casi inmenso como el que tardó en emanar el nominal. Y apareció el universo fenomenal o finito, porque este es finito, y este también, porque cuando termine este universo, todo se va a reabsorber otra vez, si podemos llamarlo así, en esos tres logos, y los tres logos volverán otra vez a la fuente de donde emanaron. Los mismos pensadores occidentales han hecho ver que la conciencia es inconcebible para nosotros sin el cambio, y la mejor
Sí, y lo mejor, simboliza el cambio en el movimiento, su característica esencial. ¿Por qué somos conscientes? Por el cambio, por los movimientos. Sin movimiento no habría conciencia. Eso es muy, muy importante. Veremos detalle este elemento. Este último respecto de la realidad una se simboliza también por el término del gran aliento. Símbolo suficientemente gráfico para no necesitar otra explicación. Imagínense, hagamos como analogía la teoría del Big Bang, ¿no? ¿Qué dice la teoría del Big Bang? De aquella fuente, de aquella seidad, hay un qué. Ese gran aliento, esa lanza este cosmos, obvio. Mula Prakriti, la materia, es la que va a acompañar, penetrada por la seidad de toda esa energía y se va a formar cuando el logo se separe en espíritu y materia. Esto es todos llevamos eso, todos. Somos una copia, somos la gota del mar, de la totalidad del cosmos. Cada nosotros somos una pequeña gota que contiene todo lo que tiene ese mar universal. Si ustedes y yo vamos concibiendo eso, vamos a ir entendiendo. Y para eso traeré, insisto, los próximos lunes, diagramas un poco más explicativos para ir abordando este tema. Este último aspecto de la realidad una se simboliza también por el término el gran aliento. Yo insistiré en este párrafo. Símbolo suficientemente gráfico para necesitar otra explicación. Así pues, el primer axioma fundamental de la doctrina secreta es esta metafísica unidad y absoluta seidad. Ténganlo por claro, primer axioma. Hay una seidad que contiene todo, que a la vez emanó el universo o irradió el universo de ella y no tiene relación con el universo porque la seidad es eterna y el universo es finito. Tarde o temprano este universo se desaparecerá. Recuerden el Mahamantra y el Mahapralaya, tarde o temprano, a pesar de los miles de millones de años, se sumergirá nuevamente en la fuente de donde emanó. Simbolizada por la inteligencia finita en la trilogía teológica. Si ustedes ven aquí este triángulo, me gustó presentarlo, la serpiente del cosmos, si se fijan alrededor, que se muerde la cola. Si ven ustedes en la parte de arriba, podríamos hablar, esto tiene que ver con el símbolo pitagórico, ¿eh? Pero la fuente quiere decir que de donde emana el primer logos, baja esa fuerza y se genera el segundo logos, espíritu y materia, vamos a hablarlo así, y después se cierra con Mahat la mente y esa energía vuelve a la fuente y desaparece de donde emanó. Esta es importante, la seidad. La seidad está atrás de esto. Ustedes se fijan aquí alrededor de la serpiente, esa es la seidad. La serpiente es el límite de este cosmos. Y dentro de ese cosmos se llama plano de manifestación. Ya lo veremos también con calma porque tenemos mucho material por ahí. Y emanan las tres fuerzas que van a generar este cosmos. Y ustedes y yo lo llevamos en cada uno en nuestro corazón, en nuestro profundo estructura espiritual que todos tenemos. Porque somos una copia de la... Somos como copias inmensas. Por eso hablábamos de la Matrix. Salir de la Matrix o de esta malla o de esta ilusión en la que estamos, podríamos caracterizarla por esta despertar, esta iluminación, vamos a llamarlo así. Porque antes todos son especulaciones. Y eso es uno de los objetivos que tenemos que trabajar todos, sea en esta vida o en las vidas futuras. ¿Por qué? Porque entre más encontremos ese estado superior de conciencia, vamos a ayudar mejor. No solamente encontraremos una vida de un equilibrio y una armonía increíble, sino que vamos a ayudar a los demás verdaderamente y no solamente dando consejos, sino influiremos en ellos para ayudarlos siempre y cuando no alteremos sus karmas. Esto vale toda una vida, se justifica. Recuerden lo que decía Ramakrishna, la persona que no sabe a qué ha venido, ha vivido en vano. Sabemos a qué hemos venido,
Piénsenlo. ¿Tienen conciencia a qué hemos venido? Vale la pena que lo analicemos. Porque al final de nuestra vida algo se va a presentar y nos va a decir internamente, a ver, ¿qué hiciste, Isaac? ¿A qué te dedicaste cuando tú sabías de alguna manera algo a lo que habías venido? Eso es nuestra conciencia más profunda, nuestro ser espiritual profundo que exigirá de alguna manera los resultados. Y espero que todos los que estamos aquí en este estudio y otros que no puedan estar, seamos capaces de decir, bueno, hice lo que pude, lo intenté. El hecho de intentarlo ya conlleva muchos aspectos muy positivos para nuestras vidas, pero quedarnos sentados esperando que la divinidad nos caiga por gracia divina cuando no hemos hecho nada por crecer, va a ser muy difícil. La gente cree que ahora con irse a un cursito de esos de fin de semana, pagar la cantidad que sea, se van a iluminar, van a despertar Kundalini, ¿no? De eso hay aquí en España, los cursitos de 500 euros de fin de semana. Nos engañamos, pues sí, porque queremos cosas, pero la verdadera realización se hace cada día. Así que cada momento estamos tratando de crecer, porque estamos cambiando constantemente, toda la estructura cambia. Y si somos capaces de entenderlo, cambiarán nuestras emociones, nuestra mente y nuestra naturaleza divina se abrirán. No es imposible, muchos de ustedes traen ya de otras vidas las posibilidades de crecer y desarrollarse de forma intensa. No lo desperdiciemos. Bien, son 7:30, tenemos una hora exacta, vamos a ver un poco más y vamos a detener para las últimas preguntas. Herbert Spencer ha modificado últimamente su agnosticismo. El agnosticismo es no creer en nada. Es decir, no hay nada, no creo en nada, es agnóstico. Vamos a decirlo así, en términos muy simples. De tal modo que asegura que la naturaleza de la primera causa, que el ocultista deriva con más lógica de la causa sin causa, lo eterno y lo incognoscible, puede ser esencialmente la misma que la de la conciencia que reside dentro de nosotros. Aquí es muy interesante lo que dice aquí Herbert Spencer. ¿Por qué él se considera agnóstico? ¿Y por qué lo modificó? El agnóstico concibe de que no hay nada fuera de este mundo material, vamos a llamarlo así, de las energías que hay en la naturaleza. Y aquí se habla que HPV dice, lo ha modificado. Porque al decir la primera causa que el ocultista deriva con más lógica de la causa sin causa, de la seidad, de lo eterno, y lo incognoscible pueden ser esencialmente la misma. Y él ya está empezando a salir de esa negatividad total de aquello que hay tras de todo, a aceptarlo. Muchas veces se ha dicho que el teósofo es ateo, ¿no? Es calificativos que se le dan, ¿no? Porque y no es así. Yo asumo que somos todos de alguna manera emanados de esa fuente. Si estamos devotos hacia una divinidad particular, ¿no? Hacia el Jesucristo en el cristianismo, o Vishnu o Shiva en el hinduismo, o al Buda, o a cualquiera de las tradiciones religiosas importantes, ellos son meros representantes de esa fuente una, la seidad, que alcanzaron, como el Buda, un desarrollo inmenso. Se habla que era un ser de la sexta raza, ¿no? Y ese desarrollo inmenso le permitió decidir quedarse para ayudarnos. Ese elemento es tan importante que no podemos delegarlo. O sea, todos en parte, en potencia, somos esos seres. Estamos acuñados con lo eterno. Nuestro ser interior espera despertar algún día y todos lo tenemos, sea ahorita, sea dentro de 7 encarnaciones o una cantidad inmensa, porque no todos tenemos la misma madurez del alma. Esa madurez la que nos va a llevar a ser lo que verdaderamente somos. Y es la invitación que se hace a todos. No desechemos la oportunidad de esta encarnación, es muy válida. Tenemos aún, sobre todo los más jóvenes, oportunidad de ir superando la ignorancia
que se ha plasmado en actos negativos, conductas y tonterías que hemos hecho en nuestra vida. Superándolo, yendo firmes, con valor y cada vez más entregados a ese ideal de ser mejores seres humanos, más nobles, más equilibrados, no solamente nos ayudamos en nuestro karma personal, sino ayudamos al mundo que tanto lo necesita ahorita. No necesitamos ser predicadores ni conferencistas, solamente vivir con el ejemplo. Seremos ejemplo de la gente que nos rodea. Dice, primera comentario que hace acá, presupone necesariamente algo que es lo primero aparecido, lo primero en el tiempo, el espacio y categoría, y por lo tanto finito y condicionado. ¿Ya ven? Lo primero que surge es finito, en un espacio condicionado. Lo primero no puede ser lo absoluto, por supuesto, porque es una manifestación. Así pues, el ocultismo oriental llama al todo abstracto, la causa una sin causa, la raíz sin raíz, y aplica el nombre de la primera causa a logos, en el sentido de Platón da a esta palabra. Una cosa es la ceidad y otra cosa es la primera, lo que se refiere aquí a la primera causa, que estamos hablando al logos sin manifestar. ¿Qué quiere decir? Que lo que aquí dice Herbert Spencer debería ser reubicado. La primera causa viene, por supuesto, de la causa sin causa, de la raíz de sin raíz, pero no es la deidad. Entonces, todos estos términos filosóficos, de alguna manera, que Platón manejó y que manejan algunos otros autores, y que HPB los plasmó en su momento por la importancia que tenían para explicar a la ceidad y su manifestación a través de este cosmos, los vamos a ver con más detalle. Y yo les suplico a todos, de alguna forma, que repasen la guía que les mandamos. Vean los párrafos que les cueste entender. Márquenlos y las siguientes sesiones podíamos ir tocándolos poco a poco. Nos vamos a llevar un buen rato en las tres preposiciones fundamentales. Son necesarias que las repasemos. Y no olviden responder a esas preguntas. Algunas, si no las responden, pues aquí las respondemos. Traten de hacerlo y mediten en ese párrafo que les damos, que les he puesto, que se les ha puesto en el material y que nos hizo el favor Nuria de enviar, y yo también envié por mi lado. Este trabajo es un espacio importante, como decía Ángels cuando estudiamos también, es un momento sagrado. Démosle importancia, porque los seres que hicieron esto sacrificaron sus vidas y ascendieron a estados de conciencia que nosotros estamos todavía en pañales comparados con ellos. Seamos dignos de este estudio y de aquellos que lo heredaron para nosotros, y seamos portadores del mismo para las generaciones que vienen. Muy bien, me quiero detener en esta imagen, Nuria. Voy a abrirlo para nuevamente preguntas, para dar espacio si hay preguntas. Bien, ya pueden preguntar. Victoria González, por favor. Sí, hola. Mira, mientras estabas leyendo esto de Herbert Spencer, pues me ha venido la ceidad sería como el cero y el logos primero ya sería el uno y así sucesivamente. O sea, el cero, ¿no? Sí. Tienes. Vamos a decir, mira, para entender, HPB dijo, para entender ciertos conceptos debemos usar las analogías. La analogía nos ayuda. Pitágoras utilizó también la numerología para explicarlo. Si tú te fijas, el cero podría significar la ceidad. El uno emana del cero o irradia del cero, pero ves que no tiene relación. Aparentemente, el uno es la unidad de vida. Después viene el dos, espíritu y materia. El tres, ya se forma el triángulo y sería Mahat, la mente. Hasta ahí todo perfecto, ¿eh? Pero después dice el 4,
que es el 1 más el 3, forma el 4, el cuaternario. Y así van descendiendo los planos de manifestación. O sea, Pitágoras lo usó. Lo que quiero decir es que tú vas recorriendo los números hasta llegar a ¿qué? Al 9, y de ahí ¿qué surge? El 0. El 10. El 10. Primero te sumerges en el 1 y después entras otra vez a la ceidad. Vale. Gracias. ¿Eh? El Pitágoras lo explicó así, obvio. Todos los números tienen que ver con diferentes jerarquías. Tú tienes un número interior como yo tengo el mío. O sea, estamos de alguna manera inmersos en ellas. Pues gracias, Victoria. Gracias. A ver, Ángel González. Hola. Hola, hola, mi pregunta es que estamos hablando de historia del universo, de seres humanos, y me gustaría saber qué papel cumplen los planetas inhabitados, las otras galaxias, porque parecen como un decorado sin sentido. ¿Qué función tienen? Simplemente era eso. Gracias. Mira, Ángel, has hecho una pregunta que nos llevaría meses a acabar de responder. O sea, presentaciones de... Vamos a verlo. Está muy ligado al, vamos a decir, a la cadena planetaria a la que estamos inmersos. Si tú ves el sistema solar, tiene varios planetas. Tiene, por ejemplo, los 7 planetas sagrados, o 5 planetas sagrados. Y hay, tendríamos que entrar en otros aspectos que no son muy comunes de hablar en un público general. En realidad, todo el sistema solar forma parte del, como sistema, de otro sistema mayor y finalmente de la galaxia en la que estamos, la Vía Láctea. Está formada por cientos de miles de millones de soles que tienen a su vez sistemas, si no todos, la mayoría tiene sistemas y planetas, algunos vivos y otros no. O sea, la vida en el sistema, en la galaxia, está rica, inmersa, intensamente llena de vida en diferentes formas y no solamente formas humanas. No estoy hablando aquí de cosas fantásticas, ni metiéndome con los de los UFOs y todos los que andan sobre los platillos. Estoy hablando de lo que dice la doctrina oculta. No somos los únicos en un planeta como la Tierra o el globo de la Tierra habitado. Hay un sinnúmero de vida habitando diferentes niveles y diferentes planetas, salvo que la mayor parte de ellos están en otra etapa de evolución. Y eso requiere un estudio profundo, la transformación, las rondas, toda una serie de razas, etcétera, que vamos a tener que abordar porque lo toca en Cosmogénesis, una parte de ello. Pero nos apoyaremos también de otros autores como Barborka y unos más que hay, que nos pueden explicar un poco más el tema. Todos forman parte de nuestra formación. Ellos, cada planeta tiene una jerarquía que participa en la formación e incluso tenemos parte de su naturaleza. Creo que entrar más detalles es mucho más difícil en una sesión en la que estamos apenas abordando a la ceidad. Gracias, y yo espero que podamos después tocar ese tema más amplio cuando lleguemos. Muchas gracias. A ti, Miguel Burgos. ¿Sí, Miguel? Sí, Isaac, te comento algo, que el cero como símbolo, el cero como símbolo está relacionado con esa declaración que se hace un poquito más adelante en las proposiciones, que dice que al mismo tiempo es un vacío absoluto y una plenitud condicionada. Entonces, lo que está dentro del cero es esa plenitud condicionada y lo que está fuera del cero es ese vacío absoluto, por lo menos de formas. No es, mira, es todo. Me gusta cómo estás preguntando, ¿eh? Realmente, Miguel, es bastante, o sea, lo has preguntado de una manera muy interesante. En realidad, el cero puede significar puede ser desde el punto, recuerda, el plano de manifestación, el primer, de donde emana todo, ¿sí? Pero tras del cero está la ceidad, si podemos llamarlo así,
O es el cero la seidad misma, y después el uno es el punto en el, ¿se acuerdan?, del círculo de manifestación. O sea, se puede interpretar de muchas maneras, pero estás muy cerca de lo que has dicho, Miguel, con lo que muy cerca de la enseñanza, y me gusta mucho ese ejemplo que pusiste. Gracias. Gracias a ti, Miguel. ¿Les parece que hagamos algunas preguntas o vayamos viendo el final, si ustedes están de acuerdo? A ver, tienen ustedes todo su guía de estudio, supongo. Somos 148 en este momento. Si todos tienen su guía de estudio, vean los párrafos. No están todos presentados. Hemos llegado hasta a una imagen del PowerPoint y he dejado lo demás porque vamos a ir un poco más lentos por la importancia de las preposiciones fundamentales. Vean las preguntas, por favor, estudienlas. Quien no tenga la guía de estudio puede solicitarlas al email que tiene Nuria o que tiene para dar información. Isaac, está puesto en el chat, está puesto en la dirección, el correo electrónico para solicitarlo. Sí, sí, qué bien que lo aclaras, Nuria. Hay un chat donde pueden entrar, aquí abajo, en el chat de abajo, si ustedes lo ven, donde dice, donde están los asistentes, etcétera, ahí viene la cantidad de los datos de la dirección que ustedes puedan solicitar la guía de estudio. Cada semana daremos una guía de estudio. Por ejemplo, como hoy abordamos no todo el material, la guía de estudio de esta semana sirve para la siguiente. Solamente que yo cambiaré, les mandaremos el nuevo pensamiento para la siguiente semana y otras preguntas. Irán en una sola hoja. Y el pensamiento de meditación de la voz del silencio será el siguiente. Es lo único que vamos a cambiar. Y pues quisiera agradecer a todos este reinicio de trabajo. Hay una cantidad importante porque el cambio de horario había afectado a muchos y no sabían el horario. Y me gustaría que termináramos todos con la invocación de Annie Besant, si están de acuerdo. Vamos a recitarla o a decirla en silencio cada uno o repitiéndolas, pero cierren sus micrófonos para que no haya problema. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo. Que cada ser que sienta uno contigo. Sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Así sea y gracias a todos.